Emi, vos necesitas un experto pescador que te ayude, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, capaz. Sí, vos tenés que meterle bien, vamos a meterle bien ahí en el agua. Parate. Sí, ahí. Cuando se hunde ahí le tenés que pegar el tirón, ¿viste? Pero tiene que ser preciso. Si no. Se escapa. Sí, no, chao. Lo que sí, ya no vamos a falta. Y cuando uno viene del infierno, el fuego todavía te sigue quemando. Entonces, por prescripción médica, hago artesanía para distraerme porque si no sigo pensando en todo momento en la internación de Emi que puede tener una recaída. Este, por ejemplo, trae un poco a cuento mi origen guaraní. Este es Caraí Octubre. Y así hago artesanía. Cuando a Emi le diagnosticaron el cáncer, por cuestiones de trabajo estaba viviendo en Corrientes Capital. Así que la internación hicimos en el Hospital Público de Corrientes Juan Pablo II. Y el día fue el cumpleaños de Annalise, la mamá de Emi. En ese momento nosotros estábamos separados, yo vivía acá, y nos estábamos preparando para venir a verla. Nos fuimos enterando de que el cáncer infantil, si se le diagnostica con rapidez, se puede curar un alto porcentaje. Pero yo en ese momento no sabía, y para mí, como el mito para toda la gente era cáncer es muerte. Hola. Risa en tu hermano, ¿ja? Ja, ja. La enfermedad de Emiliano fue una bisagra en la vida de toda la familia. Por la enfermedad nosotros decidimos ver y vivir la vida de otra manera. Decidimos no tener lástima de nosotros mismos. Tomamos como un obstáculo más en la vida que cualquiera puede tener. Y para eso decidimos juntarnos, decidimos estar en la familia, querernos, poder vernos, fortalecernos y desde ahí andar juntos. ¿Cuánto tiempo estuvieron en La Plata? Y estuvimos casi un año. Unos días antes del cumpleaños de Genaro pudimos volver. Ah, pudieron, no pasaron ningún cumpleaños ahí. No, no. Es más, la meta era esa. Era poder volver antes del cumpleaños, una semana antes volvimos. Esta es la buena. Ahora cuando viene Dionisio brindamos. Bueno. Increíble lo que hizo Dana. Sí, espectacular, es re capa.
La venida del primer nieto es toda una expectativa, una cosa importante para la vida de una persona, es como que completa un ciclo, ¿no es cierto? Todos te dicen la vida de un hijo es muy importante, pero la vida y el amor hacia un nieto es algo especial. Cuando nos dan el diagnóstico, cuando le dan el diagnóstico a los chicos, la doctora de cabecera de ella, nos dice, yo generalmente cuando son o veo que son muy chicos, los chicos, la pareja, ahí trato con los abuelos también. Y cuando nos dio el diagnóstico, bueno, fue un golpe así como muy fuerte, como dice Lilian, ¿no? Pero eso también nos ayudó a nosotros a tomar conciencia y a no vacilar en tomar determinaciones y decisiones que hicieron a que el acompañamiento sea lo primordial, no desvanecernos ni decaernos, sobre todo delante de los chicos, ¿no? Porque ellos lo que necesitaban era justamente nuestra fortaleza para que ellos sigan teniendo fortaleza. Hicimos todo esto para traerla a ella y como los consejos que nos daban las doctoras en el Juan Pablo. Al estar acá nos cambió a nosotros un poco que vivimos mucho tiempo encerrado allá, porque son meses, años, y de ahí sigue toda la historia. Pero los médicos no me decían nada, me decían no, es problema de la garganta, todo cosas así, hasta que el quinto médico que nos vio, que fue un amigo de él, nos llevó a hacer un estudio y ahí saltó que era leucemia. Emiliano empezó a desmejorar rápidamente su salud. Lo llevé a dos médicos que dieron diagnóstico equivocado. Entonces me sugirieron que le llevara al doctor Kreskovich, que era un pediatra muy conocido de la ciudad de Corrientes. Él en pocos minutos me dio el diagnóstico de que Emiliano tenía leucemia y me sugirió que lo interne en el Hospital Público Juan Pablo II. ¿Y cómo fue irse? El diagnóstico nos dieron acá en Corrientes, se hizo una consulta a su pediatra, se la llevó porque se la iba muy decaída, sin fuerza, sin ganas de comer y muy blanca, amarillenta. Entonces fuimos al pediatra a ver qué pasaba y de ahí surgió hacerle un análisis. Fue el primer cachetazo, fue el primer golpe duro como padre, porque cómo decirle a ella, cómo tener el valor para decirle a una criatura, mira hija, tené esto. Y bueno, ahí empieza nuestra historia. No lo tomamos como un castigo divino. Él enfermó y el cáncer sacó lo mejor que nosotros tenemos. A los tiempos de internación los tomamos como tiempo de calidad, no de encierro, no de estar ahí que sea pesado y horrible, sino que esos momentos eran momentos de mucha intimidad, de mucho amor, tanto que a veces lo extraño. ¿Cómo me reís tú? ¿Me preguntaste? No.
miraba se conocía. Capítulo 1. De cómo el hidalgo Alonso Quijano se convirtió en el caballero andante Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivió mi hidalgo. Del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de tal manera que vino a perder el juicio. Se le llenó la imaginación de todo aquello que leía en los libros: encantamientos, batallas, desafíos, heridas, amores, tormentas y disparates imposibles. Por si me seguí, mami. Te perseguí. Toca de mí, a ver. A ver. Sí, es. Hola. ¿Eliana? Sí, ahí voy. Dale. Marce. Oye, no, gracias por verlo. Gracias. Pero después no. Tranquilo. ¿Cómo está? ¿Y claro? Ahí está arriba. Ah, buenísimo. Poniéndose desodorante. Ay, sí, es todo un tema, ¿eh? Acá hay alguien que yo sé tampoco quiere. Che, ¿y si vamos a jugar la pieza? Bueno. Queremos hacer todo junto, todo lo que no hicimos en un año de tratamiento lo queremos hacer ahora. Qué amigos que se hicieron. Tratamos de tranquilizarnos a veces. Yo a él. Felices. Por ejemplo, que ahora está todo el tema ese que quiere hacer, quiere ir a fútbol, quiere la escuela y todo, a veces no se puede. No es que se acuerda de lo que pasó, lo toma como algo malo, al contrario, a veces me dice, extraño cuando estábamos en La Plata. ¿Qué extrañas? O sea, es raro, te cambia, es estar en la cabeza en un determinado momento, en el tratamiento, enfocado al tratamiento, y después volver y acomodar otra vez tu cabecita a otras actividades. Que él se empezó a preguntar por qué él estaba enfermo y por qué nosotros no nos enfermamos. Claro, porque cuando ocurre esto, uno no tiene noción de que hay muchos chicos enfermos. No. Uno cree que te está pasando a vos, que es que el único que tenés problemas en el planeta sos vos. Risa número 127. Risa Balboa. Y calculé que prácticamente no vivíamos, porque así fue, no vivíamos. Tenía mucho trabajo, no sabía para qué lado agarrar, qué haces, cuál haces bien, cuál haces mal. Y ahí uno empieza a reflexionar y a entender el valor de la vida. El valor de la vida. Uno se siente tan pequeño y tan diminuto. Cierto. Tan muy frágil. Cierto lo que dice usted. Y yo le agarraba la mano a Emiliano y decía, pero ¿y por qué, pobre, tan pequeñito le pasa esto? Uno se pregunta. Claro, ¿por qué a mí? Claro, con Emiliano pasamos 25 meses de quimioterapia, de radioterapia, y completamos el protocolo. Y ocurrieron cosas muy lindas durante ese periodo, a pesar del miedo y la situación que vivíamos. También vivimos un momento muy interesante porque como familia estábamos muy unidos. Y acá había mucha incertidumbre. El pediatra que era de Genaro en ese momento estaba plagado de incertidumbre. Entonces buscamos contacto con gente de La Plata. Y fue el primer contacto que tuvimos con el médico de La Plata, nos dijo, vénganse para acá ya. Y el avión salió a las 12. A las 11, sí. Y bueno, y él estaba con dolor, con la parálisis. Y bueno, y ahí el tipo me dice, pero si no tenés ningún comprobante, no tenés un certificado, el comisario de vuelo no te va a dejar irte, no te va a dejar viajar. Le digo, ¿cómo que no me van a dejar viajar? Me dice, fíjate
si puede caminar, si puede subir al avión caminando por sus propios medios. Y yo le decía, pero no, no puede caminar. Entonces hicimos un... Ahí fue el primer síntoma de juegos, digamos. Y entonces yo le propuse el juego de subir la escalera caminando. Entonces yo lo iba teniendo de atrás y él iba subiendo. Como una marioneta. Como una marioneta, exactamente. Risa robótica, risa 156. Ja, 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 ja. Batería baja, batería baja. Enchufar, enchufar. Nadie está preparado para esto. Ni ellos, ni nosotros, nadie. Entonces fue ir acomodándose a la situación, digamos. Nadie nos enseña a ser padre, nadie nos prepara a ser padre, y mucho menos para situaciones límite como la enfermedad de un hijo. La angustia, la náusea, la desesperación, el miedo me acompañaba siempre, porque para cada quimioterapia uno siempre tenía el miedo de que Emiliano no resistiera los medicamentos. Risa sin ganas. Y hablar y contenerlo, decirle, bueno, ya va a estar bien, ya te vas a poner bien, ya esto. Y un día no tenía ganas de hablar. Entonces él me dice, mami, me dice, ¿cuándo nos vamos a ir? ¿Cuándo voy a terminar? No sé, le digo yo. Me dice, vos no sabés consolar. Ay, dice, no. Y ahí le digo yo, ¿y a mí quién me consuela? Y ahí nos largamos a llorar los dos. Pero fue una manera de decirle que yo también estaba sufriendo, que, claro, que a los dos nos estaba pasando. Por ahí muchas veces uno cuando afronta este tipo de situaciones cree que bueno, que se viene el fin del mundo, ¿no? Y no es así, al contrario, sirve como para rever muchas cosas que uno por ahí tenía como tópicos así o como prioridades, ¿no? Que es una enfermedad y que, como toda enfermedad, tiene cura. Y hay que llevar adelante, ¿no es cierto, eso? El despertarse, ver el sol todos los días, el nuevo día, el color del día, verla a tu hija que está cuando podía pasar cualquier cosa, verla sonreír, verla ir al colegio, que te diga papá, mamá, que se queje, que haga todo, que juegue. Que no haga renegar. Que volvemos a todo, aguanta, que te reniegan, no se quiere levantar. Me encanta que me haga renegar. Ahora no. Que ya digo, en el común de cuando no te pasa nada, vos no valorás esto. ¿Y cómo hiciste con tu trabajo, Diego? Y ahí primó la solidaridad, digamos. Porque si hubiese sido por las normas que había, yo me hubiese quedado sin trabajo, pero con licencia, sin goces de haberes. Emiliano estaba en Corrientes internado y yo trabajaba en Resistencia. Pero con Dionisio decidimos que ninguno de los dos dejásemos el trabajo. Porque el cáncer infantil es un problema social que afecta a toda la familia, más allá de la quimio. ¿Qué significa eso? Significa que generalmente un padre queda cuidando al hijo y el otro trabaja. Nosotros decidimos que no íbamos a hacer eso, que no nos íbamos a pauperizar. Me tuve que ir, obviamente avisé a la persona que está encargada de mi trabajo y me fui, tomé la decisión de irme. Es decir, si me dejaba o no me dejaba, igual me iba ahí. Se jugaron en el trabajo y,
Y bueno, no, yo seguía cobrando sueldo, pero estaba viviendo allá porque no había manera, no había posibilidad de venir acá. Digamos. El tratamiento se hacía allá y tenía que continuar todo el proceso allá. En los seis meses, cinco meses que tuvimos de estadía ahí, más o menos, conseguí otro, un trabajo como para ir paliando la situación. ¿Allá? Sí, 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 sí. Sí. ¿Consiguió un trabajo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Él volvió a la escuela automáticamente, o sea que es como que floreció la vida de nuevo, digamos. Volvió a hacer todo lo que hacía. Estamos muy felices porque lo vemos bien. Claro, están bien, y están avanzando. Dios no va a querer que, sí, ya que volvamos que a esos lugares. Yo pienso que la mochila que ya nos dio ya está, para mí ya está cumplida. Sí, ya es bastante. Ya que no moleste más. Estamos su vida es prácticamente normal, digamos, juega, come, está aprendiendo a hablar, juega con su perra. Es una cosa imperdible verla, digamos, y disfrutarla minuto a minuto. Uno se pone a mirar desde hoy. Y está luminosa la vida hoy. Emiliano volvió a jugar, vuelve a hacer sus cosas, pero en ese andar nosotros nos dimos cuenta de que es muy importante compartir la información que uno tiene. Si de algo sirve lo que a nosotros nos pasó, tal vez haya otras familias que no se sientan tan solas, que sepan que hay un montón de otra gente que le pasa lo mismo. Y que a pesar de esa situación tan fea, uno puede vivir bien, puede tener tiempos de calidad, puede reencontrarse más con el núcleo, con lo íntimo, con lo vital. Risa 127. Risa enamorada. Ja, ja, ja. Antes de irnos, él había corrido un maratón en la escuela, me acuerdo, eso fue... Y había llegado último, porque claro, ya tenía problemas físicos, digamos, y estaba mal, me acuerdo que medio que se puso mal porque había llegado último. Y justo llegamos en abril y el maratón se corre en la escuela siempre para la fecha del cumpleaños de la escuela, que es en junio. Y él quería correr. Peladito, flaquito, como estaba, quería correr, sí. Quería correr. Corrió y entonces era una vuelta a la manzana. Entonces yo me acuerdo que lo fui a esperar. Dije, bueno, va a llegar medio allá, medio último. Lo voy a esperar para alentarlo. Cuando, por sorpresa mía, venía cuarto más o menos. ¿Viste? Y ya faltaban... La adrenalina, vos te olvidaste de la adrenalina. Y faltaban 100 metros y bueno, ahí se empezó a cansar, ¿viste? Y cuando llegó a la meta... alzó los brazos hacia el cielo, ¿no te acordás de eso? Así como diciendo, lo hice, lo superé. Cuando empezó a bajar la cantidad de glóbulos blancos, que era lo que ella le había jorobado, era como un festejo así tipo de mundial, ¿viste? De cada partido argentino que ganaba, era socializar, ¿viste? Él, la cantidad de glóbulos blancos que tenía, ¿viste? Que habían bajado, ¿no? Tío, llamá por teléfono a fulano, llamarle por teléfono a avisarle. Estamos, qué sé yo, no sé, ahora mí llegó a tener 132.000, creo que fue la marca con la que la internaron. Y bueno, bajó a 110.000, bajó a 110.000. No, tenía no, que abrazaba muy saltado. Saltado, todo tenía que llegar. 110.000, era toda una fiesta. Porque tenía que llegar a 11.000 glóbulos blancos. Y ay. Che, están 90.000, no me atrevo, viste, dio los 90.000. Y claro, cuando sí, llegó, viste, a los 11.000, pero hicimos un asado, viste. Acá vamos a hacer un asado y comemos el nombre de ellos y después el otro hacemos con ellos acá y así fue, viste. Tal cual.
una persona que tuvieron cáncer de chiquito y ahora son grandes? Sí, supongo que debe haber. Yo quiero conocerlos. Bueno. Porque le quiero preguntar si estuvieron muy tristes, si pasó así por poco, o estuvo riendo, o de otra forma, no riendo, haciendo caso a los medios, pero no riendo, pero... Bueno, vamos a averiguar y vamos a ir a buscarlos, ¿te parece? Mm.